Buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida a quienes se van sumando a esta videoconferencia del curso Holocausto y Genocidios del siglo XX. Perdón, ¿estamos? ¿Bien? ¿Me escuchan? Reflexiones para su enseñanza, que es un curso del Instituto Nacional de Formación Docente que se da en el marco del programa Educación y Memoria. Mi nombre es Paula Gittelman. Soy la responsable de contenidos y formación del curso. Y para acompañar la cursada, el encuentro de hoy estará dedicado al genocidio armenio, que fue el tema que trabajamos en nuestra clase 2, y estará a cargo de nuestro invitado especial, Alexis Papasyan, a quien ya presentaré oportunamente. Vemos que se van incorporando por Zoom como por YouTube, y para su tranquilidad la videoconferencia quedará grabada también para quienes necesiten verla en diferido. Pero antes de darle la palabra a Alexis, quisiera agradecer especialmente al equipo de tutores y tutoras del curso, y a Luciano, el coordinador de tutores, y al equipo del programa Educación y Memoria, que es todo el grupo de personas que ustedes tanto valoran por su acompañamiento constante. Y desde luego, que les queremos agradecer a ustedes, las y los cursantes, por su participación y su compromiso. Sabemos que estamos en un contexto complejo, especialmente para los y las docentes, así que agradecemos cada aporte realizado. Si bien este curso siempre funcionó bajo la modalidad virtual, en estos tiempos estas características cobran otro sentido y hace que este cuatrimestre tenga algunas particularidades. Pero de todas formas advertimos una gran presencia en los intercambios, lo cual nos alegra y nos entusiasma muchísimo. Por último, quisiera agradecer al equipo del INFOD por facilitar esta instancia de videoconferencia, que siempre resulta tan enriquecedora. Como mencioné anteriormente, este curso se da en el marco del programa Educación y Memoria. El programa comienza a funcionar en el año 2005, en las vísperas de los 30 años del golpe cívico-militar, y ya lleva 15 años de funcionamiento. Actualmente forma parte de la Dirección de Educación en Derechos Humanos, Género y Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación. Volviendo al curso, como ustedes saben, está pensado para aportar una aproximación a las categorías conceptuales que permiten reflexionar sobre los genocidios y las prácticas sociales genocidas. Y también nos concentramos en el análisis de tres casos históricos: el genocidio armenio, el holocausto Shoah y el genocidio ruandés. Pero además, como su nombre lo indica, apunta precisamente a la pregunta por la enseñanza, desde el encuadre de lo que llamamos la pedagogía de la memoria, que es una pedagogía que tiene presente la especificidad de enseñar acontecimientos límite o ligados con el horror. Es decir, hay una pregunta central que atraviesa los cursos del programa que tiene que ver con cómo enseñar, cómo transmitir, a través de qué recursos, con qué desafíos y problemas particulares nos enfrentamos a la hora de llevar estos temas a las aulas, qué tipo de mirada propiciamos teniendo en cuenta que estos temas movilizan cuestiones ligadas a lo ético, a lo afectivo y a lo político. Además, partimos de la base de que la pedagogía de la memoria nos permite conectar pasado y presente. En cuanto a la dinámica de nuestro encuentro de hoy, les cuento que estuvimos agrupando y sistematizando las preguntas que nos hicieron en el muro de la plataforma, así que la idea es que Alexis pueda dar su charla y luego abrir el espacio para recuperar esas preguntas específicas, así como también las que puedan hacer en vivo y en directo desde el chat de cualquiera de los dos lugares, Zoom o YouTube. En este sentido, quisiera volver a algo que ustedes han planteado en los foros de intercambio del curso y que tiene que ver con que muchas veces estos temas no se trabajan en las aulas. Sin embargo, una consulta que nos hicieron llegar preguntaba por qué ahora se conoce más en la escuela acerca del genocidio armenio. Para lo cual, vale recordar que el 13 de diciembre de 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, se declaró el 24 de abril el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos en conmemoración justamente del genocidio armenio. Ahora sí, para cumplir con la promesa de una presentación como apropiada, les cuento que Alexis Papasyan es profesor de Historia y doctor con mención en Antropología por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, es docente en dicha facultad en el Departamento de Historia y en la Maestría de Estudios Históricos Antropológicos de la Universidad de Buenos Aires. Además, es docente en la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, fue becario de doctorado y postdoctorado por el CONICET, es responsable académico de la Fundación Luisa Iravedian y es parte de la red de investigadores en genocidio y política indígena en la Argentina. Bueno, muchas gracias Alexis por estar acá con todas y todos nosotros y nosotras. Te doy la palabra y nos encontramos luego para el momento de las preguntas.
Bien, primero, buenas tardes a todos y gracias por estar ahí. No lo dije ahí en el currículum, pero hay una cosa que soy hace muchísimos años y es una de las cosas que más me gustan ser, que es docente en educación media. Sigo dando clases en media y es un espacio sumamente enriquecedor en el cual me sigo, digamos, nutriendo de preguntas y de respuestas. Por lo tanto, creo a veces entender o punto de vista que uno tiene, a veces las problemáticas de tratar temas que no están dentro de la agenda, y por otro lado no están dentro de nuestra propia práctica docente, ni dentro de nuestra formación docente tan desarrollados. Uno de esos temas es el genocidio armenio. Tuve la oportunidad de leer la clase 2, que es la que ustedes tuvieron que trabajar, y estuvieron leyendo, está muy buena. Hay algunos aspectos de los cuales después me gustaría volver a repensar y a profundizar sobre esa clase, sobre algunos conceptos que van apareciendo. En inicio no lo hice, agradecer al Ministerio de Educación, a Paula, a Virginia, a Dayana, a todos los miembros de las y los miembros del programa. Yo trabajé alguna vez en un programa similar, digamos, haciendo un curso sobre genocidio de pueblos indígenas, que es un poco la temática que desarrollé en mi tesis doctoral y que venía trabajando dentro de la Facultad de Filosofía y Letras. Por lo tanto, hace unos años se habían dado estos cursos y estuve ahí tutoreando y haciendo también contenidos, lo cual estaba buenísimo porque tiene una llegada federal que es, si bien no es vivencial, porque la presencia es súper importante y está buenísima, por otro lado, tiene la posibilidad de llegar a lugares muy distintos de nuestro país. Dicho esto, me gustaría ir retomando, ir viendo algunos aspectos centrales que me parecen importantísimos para pensar el genocidio armenio. Uno de los puntos así más llamativos están vinculados con el negacionismo, con la política negacionista. No voy a hablar de la historia porque está bastante bien desarrollada y bien trabajada en toda la clase 2 que ustedes estuvieron leyendo, así que voy a ir tomando algunos ejes y algunos puntos que creo que son muy válidos y muy, muy importantes. Les decía, el negacionismo respecto al genocidio armenio suele llamar la atención y suele ser uno de los tópicos sobre los cuales se hacen muchas preguntas y suelo responder cuántos países han reconocido sus propios genocidios. En este momento estamos en silencio, están todos silenciados ustedes y demás, pero en general lo que sucede es lo mismo, ¿no? Hay una suerte de silencio. Muy pocos países reconocen sus propias prácticas genocidas. Y en algunos casos, cuando lo hacen en función de haber sido derrotados militarmente o haber sido derrotados políticamente, o ambas cosas. Entonces, no es el negacionismo una práctica que uno diría única vinculada con el genocidio armenio. En general, pensemos en la propia historia argentina reciente, en general hay intentos constantes de prácticas negacionistas o invisibilizadoras, o que crean teorías de los dos demonios, o que crean algún tipo de discurso o aparato discursivo que pueda negar o tergiversar o morigerar las prácticas, los crímenes de lesa humanidad y los genocidios que los propios estados llevan adelante. Dicho esto, el Estado turco además tuvo, y ahí sí es la particularidad, tuvo una práctica muy activa a nivel internacional y a nivel interno de negar el genocidio armenio, enmarcarlo dentro de la Primera Guerra Mundial, enmarcarlo dentro de políticas vinculadas con, bueno, obviamente tienen una serie de, tienen muy buenos manuales sobre por qué el llamado genocidio armenio no es un genocidio, y hay un montón de explicaciones producidas por historiadores turcos que viven en Ankara o que viven en algunas, que trabajan en algunas universidades, avalados por el Estado turco, en las cuales se explica y se da una clase, esta misma clase que yo estoy hablando del genocidio armenio, una misma clase o similar, con preguntas y respuestas sobre por qué no fue un genocidio. Bueno, en general lo que más enmarcan es, bueno, fue en un contexto de la Primera Guerra Mundial, todos sufrimos, hubo muchísimos muertos, de hecho, Turquía tuvo una gran cantidad de muertos durante la Primera Guerra Mundial, otomanos turcos, otomanos armenios, otomanos, digamos, el Imperio Otomano tenía una gran multiplicidad de identidades étnicas. Lo interesante para así pensar ya el genocidio es ver cómo
de un imperio multiétnico con una cantidad muy interesante, digo, armenios, griegos, turcos otomanos, árabes, árabes de la iglesia de Antioquía, kurdos, bueno, de una gran multiplicidad de identidades étnicas, prevalece finalmente ya con la, digamos, con el reconocimiento de la actual República de Turquía, una única identidad nacional. Y esto también es una de las variables centrales para entender el concepto y las prácticas genocidas, sobre todo para el siglo XX y para el siglo XIX, fin del siglo XIX, que es la construcción de identidades homogéneas al interior de territorios y al interior de estados modernos, en el contexto de conformación de esos estados modernos, en el caso de Turquía, pero también lo podemos pensar para nuestro país. Después lo voy a retomar, digo, pero lo podemos pensar para nuestro país con las llamadas conquistas del desierto verde o conquista del desierto en Pampa y Patagonia. Esas llamadas conquistas del desierto también tuvieron esas prácticas homogenizadoras de negación de la identidad. Les voy a compartir una pequeña imagen, a ver qué tan ducho soy con esto, que me parece que es a veces una forma de poder llegar a las aulas y llegar a los colegios sin tener que utilizar, se pueden usar, también, ¿no? No estoy negándolo, digo, pero sin llegar a esas imágenes cruentas, ¿no? Acá, la imagen de una abuela, con la corona de flores, lo cual le da cierta vitalidad y le da cierta belleza, si se quiere, a la imagen. Estoy pensándola en términos neutros, ¿no? Analizándola, de si es armenia, si no es armenia. Luego podemos retomar la flor, no me olvides, vincularla con el reclamo por reparación y por justicia del pueblo armenio, y hablar de las abuelas armenias. Si yo tuviese que hablar de mi propia historia personal, no tanto historiador, sino en tanto descendiente de armenios, diría que lo que hubo en mi propia vida, vinculado con el genocidio armenio, fue silencio. Y el silencio es una de las peores... Lo digo, hubo silencio porque no conocí a mis abuelos, hubo silencio porque mi padre tampoco hablaba del tema, hubo silencio. No estoy juzgándolo en términos de, che, no me contaron, no estoy haciendo un berrinche, en última instancia lo haré en terapia. Ya. Digo, pero lo que digo es, el silencio en términos familiares fue una de las posibles prácticas que tuvieron los sobrevivientes del genocidio armenio como formas de escapar, de olvidar, de dejar una situación de opresión en un país nuevo, en un país en el cual se insertaron de manera relativamente exitosa, con digamos, una buena situación. Sin embargo, vuelvo a la abuela, ¿no? Y la presencia de las mujeres para la transmisión intergeneracional es central. Creo que habría muy pocos relatos, o yo conozco muy pocos relatos exclusivamente de hombres. En general, quienes han transmitido, y acá piensen en los crímenes de lesa humanidad y genocidio en la Argentina, con la última dictadura, también el rol de las mujeres, ¿no? como portadoras de reclamo, de pedidos de justicia, pero también portadoras de memoria. Digo, el rol de las mujeres es central para recordar el genocidio armenio. Entonces esta puede ser una buena imagen que contextúe la memoria como una forma de acceso, como una forma de llegar a transmitir educación, a lo mejor ya transmitir este eje, en términos, este tema, el genocidio armenio, sin tener que llegar a utilizar, decíamos, imágenes cruentas. ¿Me molestan las imágenes cruentas? No, a mí no, en general, pero muchas veces pueden generar algún tipo de rechazo. ¿Qué quiero decir? No rechazo que te van a decir, no pongas eso, sino que no se van a sentir, los chicos, los jóvenes en general, pueden sentirse más o menos reflejados. Podemos usar otras imágenes. Utilicé una al azar. Hay muchísimas, digamos, imágenes más vinculadas, vuelvo, con el post, con lo que queda, con el momento posterior al genocidio. También hay muchísimas imágenes durante el genocidio y esas son un poco más duras. Se pueden contextualizar, hay que contextualizarlas históricamente. Hay que explicar y tener bien claro qué objetivos vamos a usar, vamos a tener cuando usamos esas imágenes, pero se puede realizar. Otro de los puntos que uno podría trabajar a partir del negacionismo es no solamente el negacionismo turco, sino ver qué otras potencias y qué otros países han negado el genocidio y pensarlo ya en más términos, en términos geopolíticos, y observar cómo un país como Estados Unidos, hasta hace muy poco tiempo, recién el año pasado,
su Cámara de Representantes reconoció el genocidio armenio, pero hasta el año pasado no lo mencionaba. De hecho, siempre hablaban de la palabra G, pero no hablan de genocidio, no, con el genocidio armenio siempre. ¿Por qué? Por la alianza histórica que habían tenido, sí, básicamente histórica que habían tenido con Turquía, sobre todo en el periodo de la Guerra Fría. Que obviamente se mantuvo por también alianzas comerciales y demás. Estamos hablando de potencias. Turquía es una potencia importante en la zona de la entrada al Medio Oriente y en el Medio Oriente mismo. Israel tampoco reconoce el genocidio armenio. También tiene, con un montón de tensiones, en la actualidad, sigue sin reconocerlo, si bien se presenta en el Parlamento, muchas veces se hace intentos ahí, no está todo tan, no es que es homogéneo y no se reconoce en bloque, hay diferencias obviamente en el interior de los partidos políticos y de los representantes de Israel, pero no lo reconoce en términos generales. Azerbaiyán, que es un país muy importante en la región, por petróleo y por geopolítica también, tiene una tensión muy importante con Armenia y es muy aliado a Turquía, no reconoce. Entonces, son algunos países que no reconocen. La mayoría tampoco lo reconoce, vamos a hacerlo así, pero no es también la capacidad que ha tenido la comunidad o las organizaciones armenias de generar prácticas de reconocimiento dentro de los lugares o dentro de los países a los que han llegado y a los que han conformado comunidad. En la Argentina, por ejemplo, es la comunidad más importante de Latinoamérica, por lejos. Brasil también tiene una comunidad importante en la zona de San Pablo, pero en la Argentina, por lejos, en Buenos Aires, capital federal, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, tiene comunidades activas organizadas muy presentes. Y la Argentina ha tenido la particularidad de reconocerlo por sus tres poderes. Acá haría un breve... Por sus tres poderes, decía. Por el poder ejecutivo, a través de declaraciones de sus presidentes Raúl Alfonsín y Néstor Kirchner. Por el poder legislativo, como bien decía Paula, a través de la ley 26.199, en la cual acá es la gran trampa, ¿no? Se inscribe dentro de las currículas escolares estos temas, pero nos faltan los contenidos para desarrollarlos. No es que sea una trampa, digo, uno lo puede hacer en tanto docente, buscar los contenidos y llevarlo adelante, pero no estamos todavía del todo preparados en términos generales como docentes. Estos cursos ayudan muchísimo. Y por el Poder Judicial, que acá va una postilla. El Poder Judicial me parece que es central que esté presente. Digo, a partir del 2011, el Estado Nacional Argentino, y ahora voy a hablar un poquito después sobre la Fundación Luisa Jaira Bedián, el Estado argentino, que es donde trabajo, ¿no?, la fundación, reconoce el genocidio armenio por su poder, por su poder judicial. ¿Y esto qué implica? Esto implica que hubo pruebas, que se llevó adelante un juicio por el derecho a la verdad, que se tuvieron que recopilar, decíamos, pruebas de distintas partes del mundo. Voy a compartirles otra pantalla muy cortito, pero que creo que puede llegar a ser muy útil. Son pruebas que se compartieron, decíamos, que se utilizaron para este juicio, pero que después fueron y están siendo trabajadas en el Centro de Documentación de la Fundación Luisa Jaira Bedián. Ahí hay pruebas ya subidas, digamos, documentación histórica subida de Alemania, de Italia, del Vaticano, de distintos países, de Francia, de Inglaterra, Estados Unidos, que son pruebas muy importantes, decía, porque se utilizaron para este juicio, y esto vuelve a enlazar el genocidio armenio a nivel local en la Argentina, a partir de la diáspora argentina, con los crímenes de lesa humanidad en la Argentina, porque la tipología jurídica que se utilizó para llevar adelante este juicio fueron los juicios por el derecho a la verdad. Y eso es muy local, muy argento, para decirlo así. O muy latinoamericano, porque también en Latinoamérica se llevaron adelante estos tipos de juicios. Está muy vinculado con nuestra historia cercana, reciente. Y ahí, Luisa Jaira Bedián, una abogada, que hoy lleva el nombre de la fundación porque luego falleció en un accidente, una abogada joven con su padre, descendiente de armenios, presentaron esta causa diciendo, bueno, a ver, quiero saber qué pasó con mi familia. ¿Por qué yo no sé qué pasó con mi familia, con mis padres, con mis tíos, con mis abuelos? Entonces hay una obligación del Estado de dar cuenta. Podría haber dicho que no, ojo, el Estado argentino podría haber dicho, no, mirá, no podemos averiguar, porque en realidad pasaba hace casi 100 años, en ese momento, cuando se presentó todavía no había sido el centenario, hace casi 100 años, pasó en otro lugar, en otro continente,
no tengo yo Estado argentino por qué averiguar, pero también podría haber dicho lo contrario, que fue lo que sucedió finalmente. Dijo, bueno, vamos a investigar porque en la Argentina se están pidiendo este tipo de derechos. Piensen que esta causa se presentó en los años 2000, fin del año 2000, donde todavía las leyes de impunidad estaban vigentes, y lo que había era, la única opción que nos quedaba eran los juicios por el derecho a la verdad. Fueron muy válidos en ese momento. Entonces, vuelvo. Ahí hay un punto central para entender. Pensemos esto. Pensemos la última dictadura cívico-militar en la Argentina sin los juicios. Podía haber pasado, ¿eh? O sea, no es que no hubo una intención de que esto no suceda, de que los juicios siempre fueron el horizonte de nuestros gobiernos democráticos. Hubieron gobiernos democráticos de distintos signos que planeaban en la ex-ESMA tener una gran plaza abierta al público, o tener edificios. No estamos hablando de cosas muy descabelladas, estamos hablando de proyectos y planificaciones de país distintos, pero pensemos en los juicios, decíamos, o pensemos en el holocausto sin Nuremberg. Por eso es tan importante la justicia, porque demuestra con un grado de veracidad, a veces es más veraz, a veces es, pero bueno, con un grado de veracidad importante, y sienta precedente. Y en el caso argentino, ahí tenemos, para ponerle el moño, a las formas de reconocimiento de la Argentina, le ponemos el moño porque lo tiene tanto desde el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, con el Poder Judicial. El otro punto que me parece y muy válido y muy interesante para seguir pensando esto de las negaciones y los negacionismos es que la mayor parte de las potencias actuales y los países en donde hay comunidad armenia activa, sobre todo, reconocen el genocidio armenio. Estados Unidos, hace poco tiempo. Uruguay es el primer país del mundo que lo reconoce. Les voy a compartir también una página que es la página del Armenian National Institute, el Instituto Nacional Armenio, sería, en la cual también estuvimos trabajando. Es un instituto que tiene sede en Estados Unidos, en Washington, y trabajamos con las traducciones de todas las normativas y todos los reconocimientos de los distintos países y del Parlamento Europeo y algunos parlamentos más vinculados con el genocidio armenio. Hay material en español, textos, documentos originales, documentos traducidos, por otro lado, ¿no? Documentos originales, pero con sus traducciones, con los cuales ustedes cuentan en internet para bajarlo, ¿no? Esta es la página del Instituto Nacional Armenio, armenia-genocide.org. Después las podemos compartir en otra instancia, pero digo, hay muy buen material. Ahora bien, ¿cómo se daba o cómo se supone que se puede luchar contra el negacionismo cuando tenés un Estado que lo niega? Bueno, ahí es una pregunta que me hago, que también hicieron ustedes, lo más interesante, los cambios más interesantes que han aparecido en la actual Turquía son, uno, la posibilidad de que haya académicos, investigadoras, investigadores de origen turco que están estudiando el genocidio armenio en Turquía. Que publican. Que tienen acceso a documentos que nosotros no tenemos acceso porque son documentos del Imperio Otomano que se escribía en Osmanlí, que es otro tipo de grafía, es grafía árabe en otro idioma. Y que han producido muchísimo material, entre ellos puedo hacer, digamos, tal vez uno de los más conocidos hoy en la actualidad a nivel internacional, es Taner Akçam, un acto vergonzoso. Taner Akçam tiene un par de libros publicados en castellano, este lo sacamos con la fundación hace unos años ya, casi 10 años, pero tiene muy buena documentación, decíamos, en la cual figura, por ejemplo, documentos turcos que mencionan la reubicación de población armenia, que mencionan, la reubicación de población armenia son los eufemismos que utilizaban para esto que se llaman las caravanas de la muerte, ¿no? Sacar a los y las niñas de sus casas para llevarlos al desierto, en donde se producían la mayor parte de las masacres o la muerte por inanición. Estas prácticas sistemáticas quedan muy bien marcadas. El otro día leía un documento alemán en el cual se mencionaban todos los pueblos que habían sido vaciados de armenios.
Si uno hablara de excesos, que es una de las técnicas negacionistas del Estado turco, si uno hablara de excesos, no vería 20, 25, 30 pueblos a la vez citados en los cuales se está llevando adelante una práctica, y vuelvo acá con la idea de, con la definición de las Naciones Unidas de genocidio, no estoy tomando una definición revolucionaria, sino estoy tomando una definición conservadora de genocidio, con las prácticas sistemáticas, con la intención de destruir a un pueblo, a un grupo étnico, nacional y religioso. En el caso de los armenios, aplica todo, porque los armenios son una minoría cristiana, dentro de un mundo mayoritariamente musulmán, porque los armenios son un pueblo en sí mismo, una nación que se reconoce y que tiene en el Imperio Otomano su liderazgo vinculado con lo religioso, centralmente. Lo religioso es articulador político en el contexto de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero tampoco quiero poner a la víctima armenia en un tono de pasividad. ¿Cómo no, digamos? Uno diría por suerte, y a la vez cómo no, van a existir resistencias. Y las hubieron durante el genocidio, post-genocidio, hasta la actualidad. Las resistencias pueden ir variando, ¿no? Resistencias a cambiarse el nombre, resistencias a cambiar de religión, resistencias... Aurora Mardigonian, una mujer de origen armenio, que fue víctima del genocidio siendo ella una adolescente, que pudo escapar y llegar con un periplo muy extraño y muy largo hasta Estados Unidos, una forma de resistencia que tuvo Aurora Mardigonian es dejar el legado escrito de lo que había sufrido y que en 1919 se filmara con cine mudo, con la tecnología de 1919, una película que se llama Subasta de Almas, en la cual ella participa, que es básicamente, está sucediendo el genocidio, en realidad ya había finalizado en 1919 la primera parte, después va a haber una reverberancia, un volver con el kemalismo. 1919 ya, digamos, la Primera Guerra Mundial había finalizado, de hecho se van a dar unos juicios muy interesantes, los juicios de Estambul. Acá hablaríamos de negacionismo turco y a la vez los juicios de Estambul demuestran que Turquía en algún momento reconoció que había cometido crímenes, no de genocidio, porque en 1919 la palabra genocidio no existía, pero sí crímenes de guerra, crímenes de lesa, contra población civil armenia. De hecho, se van a juzgar a los máximos responsables, a Talat Pasha, Cemal Pasha, a los máximos, decía, responsables del genocidio, los jóvenes turcos, el ala que gobernaba en ese momento, esto ya lo saben porque está en el texto, un ala, o mejor dicho, un partido de gobierno que tenía dos alas, y finalmente termina siendo la prioritaria, la ala nacionalista extrema, esa que va a terminar pensando una nación para una única identidad, la de los turcos, en un contexto donde el Imperio Otomano venía cayéndose. Pero vuelvo, Aurora Mardigonian deja ese legado en ese contexto. En ese mismo momento que se está llevando el genocidio armenio adelante, hay noticias que salen en los diarios, en el diario La Razón, en el diario La Nación, acá en la Argentina estoy hablando, por corresponsales de la Primera Guerra Mundial, apartados en los cuales se mencionan las masacres que se están dando de armenios. No en el contexto de la guerra, sino las masacres de cristianos o las masacres armenias que se están llevando adelante dentro del Imperio Otomano. ¿Quién participa además de Turquía? Alemania. Y esto... anótenselo. Alemania, para mí es como una frutillita del postre para pensar los genocidios del siglo XX. Principio del siglo XX en Namibia, los hereros y los Nama. Con el genocidio armenio participa activamente apoyando al ejército otomano turco y luego con el holocausto. Entonces, tenemos a alemanes que estamos hablando en un lapso más o menos de 50 años en total, desde menos, casi 40 años, que en 40 años participa activamente en tres genocidios distintos. Disculpen con el mate. Antes hablaba de la producción académica turca sobre el genocidio armenio. Bueno, uno de los autores, Taner Akçam, una socióloga muy interesante, su trabajo, que ahora también está publicado el libro en español, me llegó el otro día, trabajé en el prólogo del libro, me llegó el otro día que ya estaban las cajas de libros en algún lugar de España, porque nada, fue por una editorial española, obviamente las cajas están ahí guardadas y no van a viajar acá todavía, es un libro que se llama ¿Quiénes son los armenios? Es ideal para chicos de colegio secundario, yo lo recontra recomiendo, porque relata la vida de una chica turca, que después se va a hacer socióloga y demás, en el cual va descubriendo a los armenios dentro de la actual Turquía,
y cómo son reconocidos y cómo también se ocultan ellos mismos por el miedo que tienen o por el miedo traumático que quedó a partir no solamente del genocidio, sino de persecuciones posteriores que se dan al interior de Turquía. Entonces, hay muchísimas variables con las cuales uno podría ir trabajando la temática del genocidio armenio. Las resistencias, decíamos, del momento, no solamente las resistencias a cambiarse el nombre, también resistencias armadas. La importancia de la Unión Soviética. Yo, en el cuadernillo, decía, la cuestión del juicio, creo que lo sumaría tal vez para las próximas clases, me parece que es importante, porque aparte es producción argentina, esto del juicio por el derecho a la verdad. Y la Unión Soviética, depende qué armenios, con qué armenios hablen, dirán que la Unión Soviética tuvo distintas actuaciones, ¿no? O sea, fíjense, en el cuadernillo ustedes, en la clase 2, ustedes se menciona en la clase 2 algo así como Armenia recuperó su independencia en 1991. Es correcto, en términos de estados, nación independientes, disolución de la Unión Soviética, pero también es cierto que Armenia estuvo hackeada por Turquía hacia 1921-1922, con avance del ejército turco, ahí ya con Kemal Atatürk a la cabeza, y es la Unión Soviética la que termina pudiendo poner y bloquear al avance turco en la región de lo que es la actual República de Armenia, que en ese momento era la República Socialista Soviética de Armenia. Entonces, hay un montón de variables y de temáticas con las cuales uno puede seguir trabajando. Y es importantísimo entender que los jóvenes turcos están formados la mayor parte en Europa, porque es un pensamiento liberal occidental nacionalista, ¿no? Es importante saber que se dieron los juicios de Estambul. El caso de Solomon Tilirian, que creo también está mencionado en su clase 2, es genial ese caso. Una persona que es, diríamos, agarrada con las manos en la masa cefal, bueno, no importa, iba a hacer un chiste, pero no lo voy a hacer, en la masa, es decir, fue agarrado mientras había cometido recién el crimen, el cuerpo de Talat ya estaría tibiecito, perdonen con esto, yo tengo este humor medio... Y es declarado no culpable. Yo, digamos, en términos jurídicos, es complicadísimo comprobar eso. ¿Cómo no va a ser? Pero no es declarado insano, es declarado no culpable. Algo así como justicia por mano propia. Y el caso de Solomon Tilirian no es único. Hay muchos casos, o mejor dicho, es parte de un plan, de una planificación que se dio post-genocidio de eliminar a quienes se habían escapado de los juicios de Estambul y que habían sido juzgados a la pena de muerte, pero que se habían escapado a otros países. Estoy viendo a ver si hay alguna cuestión más así de las preguntas que ustedes me hicieron. Seguramente las podremos retomar en la charla a posteriori. Me gustaría así compartirles una última imagen. Y ya... vamos a pasar a las preguntas, porque no, la verdad no tengo noción de cuánto tiempo llevo hablando, pero para evitar extenderme, quiero compartirles esta última imagen. A ver, ¿esto ya lo compartimos? Vamos a compartir. Los niños, ¿no? Uno podría decir los niños y el genocidio. Si yo les muestro esta imagen, alguno que miró rápido y con una muy buena mirada se va a dar cuenta de que hay como una suerte de errores. Los orfanatos turcos, pero también los orfanatos de las potencias internacionales, que recogieron y que tuvieron a su cargo niños armenios, fueron un montón. Y fueron muy reconocidos en algunos casos como labor humanitaria, y en otros casos como una forma de turquificar a los niños armenios que habían quedado, ¿no? Porque estaba la posibilidad de digamos, volverte, entre comillas, aceptable, en tanto aceptes ser musulmán, en tanto te cambies el nombre, en tanto comiences a ser parte de la identidad nacional turca. Esta imagen es de un orfanato de indígenas salesianos de fines del siglo XIX en el sur argentino. Ay, se me fue ahora la localidad exacta, ya en cualquier momento hago sinapsis y lo recuerdo. Esta imagen, decíamos, es de niños indígenas que fueron puestos en un orfanato salesiano. ¿Por qué utilizar una imagen de otro genocidio para explicar esto? Porque creo, y en esto sí, y acá la Fundación Luisa Jairabedian laburamos muchísimo con esta metodología de confundir a los docentes, no, esta metodología de usar y de poder comparar situaciones genocidas de distinto
orden y distinto tiempo, sino en distintos espacios, las utilicemos para poder comprender las estructuras de quienes llevan adelante el genocidio. Y uno de los borramientos principales está dado por el borramiento cultural. Y ahí la educación ha funcionado. Creo que ya no funciona más en ese sentido, espero, quiero creer, digamos, acá demuestra una cantidad importantísima de docentes, lo cual marca que hay un interés. Digo, bueno, la educación ha marcado un poco. Hitler estaba preocupadísimo por la educación de los jóvenes alemanes que comprobaran su pureza racial, ¿no? O sea, hay una preocupación tanto de la derecha o de los sectores reaccionarios, genocidas, digamos, por poder borrar a eso otro que no está, a eso otro que está, pero que no tiene que estar, y usar una imagen de otro, en otro contexto, en otro genocidio, digamos, permite por lo menos comprender. ¿Es lo mismo el avance militar estatal sobre Pampa y Patagonia que el genocidio armenio? No, hay un montón de diferencias históricas, hay diferencias de prácticas, hay diferencias. Sin embargo, el trato y la dinámica y la forma de expansión de los estados y la forma de control de un territorio determinado se asemeja, sobre todo para estos genocidios. En el caso de la Alemania nazi tiene otra dinámica, en el caso de la última dictadura cívico-militar tiene otra dinámica, pero se pueden comparar. Hay trabajos muy interesantes y de hecho proyectos educativos que venimos llevando nosotros adelante, en el cual podemos comparar última dictadura cívico-militar con genocidio armenio, con holocausto. Estamos buscando esa idea de lo comparativo sin perder la especificidad de cada caso, ¿no? Tampoco estamos, porque si no podemos caer en la noción de todo es lo mismo. Esta charla, esta actividad, el curso en general, evita posibles nuevos genocidios. Yo soy escéptico, y con esto quiero ir cerrando, yo soy un escéptico activo. ¿Qué quiero decir un escéptico activo? Me parece que ser escéptico te permite sorprenderte para bien siempre, porque uno va pensando lo peor y realmente aparecen cosas brillantes, pero lo que no podemos ser es escépticos pasivos. Entonces, yo creo que digamos, hay nuevos genocidios, hay genocidios que están en curso en la actualidad, hay genocidios que, o hay prácticas distintas, tampoco todo tiene por qué ser genocidio para ser malo, digo, hay prácticas distintas, los derechos humanos son universales, están avalados por las Naciones Unidas, tenemos convenios, y aún así no se cumplen, y me parece que esa es la lucha y esa es la pugna. Yo mantengo ese escepticismo crítico, y creo, efectivamente, en la educación como posibilidad de cambio. Como posibilidad de cambio. En ese sentido, espero que todos los que están acá y las que están acá compartamos un poco esta noción de la importancia del aula, virtual o real, que estemos ocupando, como motor de cambio. Me parece que la base no está dada, la base social por la cual los genocidios son posibles, no está dada en la violencia física, sino está en la violencia de la discriminación. Y la discriminación no es del Estado solamente. La discriminación es social. Entonces, si podemos pensar la discriminación no como tal, sino como diferencia, y la diferencia como riqueza, podremos encontrar que, ¿sabes qué? Somos todos distintos, somos todas distintas, perfecto, ahí hay una riqueza. ¿Me tengo que llevar bien con todos? Ni ahí, no importa. Pero ahí hay una riqueza. El genocidio armenio en ese punto nos permite pensar, no es el único que nos permite pensar, pero nos permite ampliar un poco las fronteras y salirnos de la casuística, del único caso, o de los dos casos más conocidos, el genocidio armenio y el holocausto, para pensar otros genocidios y otras prácticas de discriminación y violencia sistemática sobre pueblos y sobre naciones específicas. Bueno, hasta acá los dejo, les agradezco muchísimo la atención y quedo abierto a preguntas. Eso. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ir retomando, la verdad es que aparecieron cosas súper interesantes, no solo en lo que vos acabas de compartirnos, y por los distintos canales, así que vamos a tratar de ir pasándote esos comentarios. En primer lugar, están todos y todas muy agradecidos. Y como para empezar, una de,
un comentario tal vez en relación con lo que vos planteabas de las imágenes cruentas. Hay un agradecimiento muy fuerte en relación con la imagen que compartiste, la primera, la de la abuela, que tiene que ver bastante con la línea de trabajo y esta pedagogía que apuesta no solo a elegir buenos recursos para llevar a las aulas, sino también en relación con la problematización de esos recursos. O sea, no es solo, bueno, a ver, tengo que elegir un recurso audiovisual, tengo que elegir un recurso literario, tengo que elegir un problema. Elegirlo, sí, seleccionarlo, pero al mismo tiempo también problematizarlo. Saber que un recurso puede ser genial para un nivel y no para otro. O puede funcionar buenísimo para iniciar una secuencia didáctica o no. O sea, tiene que ser mucho, utilizada mucho más a posteriori cuando ese tema ya esté más decantado de alguna manera. Así que esa imagen aparece en los docentes, las y los docentes agradeciéndola, hacen comentarios respecto del rostro caído, cansado del dolor. Hay que ver si todas y todos percibieron eso. A mí me gusta pensar en esa imagen bastante desde la polifonía o desde los múltiples sentidos que puede generar, pero lo dejamos como para seguir trabajando, pero ahí hay un agradecimiento muy fuerte que no quería dejar de mencionar. Y por supuesto la recuperan también como muy simbólica o paradigmática para pensar el rol de las mujeres, en esta clave de perspectiva de género atravesando también los procesos de memoria. Así que bueno, eso en relación con la imagen, que también conectaron con historias personales en relación con otros procesos genocidas, que me parece que también está en la línea de esta posibilidad de pensar a los procesos en su especificidad y al mismo tiempo en la transversalidad, ¿no? Lo que tienen en común y lo que tienen de específico y de diferente. Y hay una cursante que plantea que ese silencio también le hace recordar a su abuela, que siempre le quisieron consultar, pero nunca lo lograron. O sea que ahí podemos pensar también en estos silencios, en estas consecuencias traumáticas y ver cómo se pone en juego el silencio, pero al mismo tiempo vos encarnando un rol en múltiples ámbitos, como vos decías, más allá de tu escepticismo, un escepticismo muy activo claramente desde la docencia, desde la investigación, en tus diferentes roles institucionales, tratando de hacer algo con que ese silencio o esa invisibilización deje de ser tal, ¿no? Pero bueno, hay preguntas concretas en relación con, dice una cursante, ¿el Estado se encarga de brindarles apoyo o ayuda a las familias de las personas que sufrieron xenofobia? Hay otra que dice, ¿se han realizado en Armenia procesos de reconstrucción de identidad como hacen aquí en el Instituto Forense de Arqueología Argentina en relación con la última dictadura cívico-militar, con ese contrapunto que hiciste vos también? También en relación con la identidad, bueno, también si se hacen procesos de reconstrucción de la identidad, dejo esas dos, tres como para que contestes y sigo recuperando las del chat. A mí me gusta, gracias Paula y gracias a todos por... Son imágenes que están en internet, no es que me maté buscando nada. O sea, no, esta vuelta no traje nada así. Hay imágenes, hay muy buenas imágenes. Y ahí también, y vuelvo, yo las imágenes históricas que son así fuertes y duras, yo las he usado y las sigo usando ya una vez entrado en el tema. Como ya una vez que iba a hacer un chiste al estilo de las milanesas cuando uno las ablanda. Una vez que uno ablandó un poco, voy más por ese lado. Estoy muy casero, cocinando mucho ahora en estos días. Vuelvo, las imágenes. No, la pregunta tuya, Paula. Sí. Armenia, en tanto Estado, tiene una participación activa por el reconocimiento del genocidio, sobre todo en términos culturales, en términos de académicos, en términos de... Tiene un muy buen museo, también recomiendo la página del Museo del Genocidio de Yerevan, que se puede ahí trabajar y ver buena cantidad de documentación, imágenes y demás. Tiene institutos de investigación. Canadá tiene un instituto de investigación excelente con el cual tenemos mucha relación y muy buena llegada, que es el Instituto Sorian. Separo, vuelvo con el Estado. Pero el Estado armenio también en la actualidad tiene otros frentes más que litigar con Turquía por el reconocimiento del genocidio armenio. Digo, si hoy tuviésemos que pedirle a Turquía que reconozca el genocidio armenio, tendríamos que pedirle al Estado de Armenia que
litigue en una corte internacional contra Turquía para que reconozca el genocidio armenio. Eso hoy a Armenia no le conviene en términos geopolíticos, en términos... Su situación más tensa está con Azerbaiyán, hoy hace 30 años que está la situación más tensa con Azerbaiyán, desde la independencia. Entonces no abre frentes nuevos. Hay un ministerio de la diáspora, del Estado armenio, que más que colaborar con la diáspora colabora con el Estado armenio, es un Estado muy pequeño, sin salida al mar, tiene el tamaño de Tucumán, digamos, para tener una noción, con unas fronteras cerradas con Turquía, con fronteras cerradas con Azerbaiyán, con la llegada de combustible desde Irán, o sea, a ver, yo haría como una suerte de planteo de una serie de complicaciones donde la diáspora apoya mucho a... La diáspora es todas las organizaciones y comunidades armenias de distintas partes del mundo que apoyan y ayudan muchísimo al Estado armenio. Pero sí tiene estas políticas activas, más desde lo académico, desde lo cultural y desde lo educativo. No tanto desde lo judicial o de litigio. O sea, sería como la segunda. Ahora, también la otra cuestión cierta es que la mayor parte de los... O sea, los armenios, en tanto comunidad, o en tanto pueblo, o en tanto sociedad, cultura, no sé, grupo cultural determinado, ya vivían buena parte en el Imperio Ruso, otra parte en el Imperio Otomano, y otra parte en Irán, el Imperio Persa. Por lo tanto, buena parte de quienes son hoy miembros de ciudadanos de la Armenia, de la actual Armenia, tampoco tienen en sus orígenes un evento centrado en el genocidio armenio. Otros sí, porque muchos fueron a vivir a Armenia, pero otros no. Básicamente, ahí la diáspora es otra cosa. Yo no conozco a Armenia, todos me hablan maravillas de Armenia, dicen que es muy bella. Conozco a Estambul. Cuando fui a Estambul, me pasó una cosa muy rara. Fui a una iglesia armenia que estaba impecable. Estambul, la ciudad, como dicen, ¿no? En la ciudad todo es más... En los márgenes es un poquito más difícil, pero en la ciudad, la iglesia, con banderas turcas alrededor de toda la iglesia, pero una iglesia armenia, estaba abierta, pude entrar. Fui a comer comida y era comida armenia, en Turquía. Las caras se parecían a las caras de los armenios, de Palermo, ¿no? En Palermo está la mayor parte de la comida. Los olores, los aromas. Era la casa de la abuela. Bueno, yo no la conocí a la abuela. Era la casa de mi viejo, o sea, era muy... árabe, armenio, turco, una mezcla muy interesante, judío sefardí, unas cosas interesantísimas. Los juegos, jugaban al tablí, que es similar al backgammon, es el único, yo jugaba eso de chiquito con mi viejo, jugaban al tablí. O sea, estaban jugando a lo que yo jugaba de chiquito. Son muchos siglos de convivencia cultural y mucho intercambio cultural entre las comunidades armenias y las comunidades, entre las distintas comunidades que habitaban en el Imperio Otomano, donde hay préstamos, idas y vueltas de que después uno se los apropia en el sentido literal del término, ¿no? de prácticas culturales. El cambio, para mí el cambio central va a venir por ahí. En el año 2007, tengo miedo de estar equivocándome con el año, asesinaron a un periodista turco-armenio que vivía en Estambul, que se llama Haran Dink, lo asesinaron en la calle. Se investigó, se supo los autores materiales. Se conocía también que muy probablemente los autores intelectuales estuviesen vinculados con el partido de gobierno. Hasta ahí llegó. Pero se movilizó más de 1,5 millones de personas en Estambul. Se habló de el 1,1 millón. Un millón y medio es la cantidad de armenios que se calcula víctimas del genocidio armenio. Bueno, se lo puso a Haran Dink con el último número, con el 1. Sumándolo, porque era una persona que hablaba de estos temas en la Turquía. Pero vuelvo, la reacción de la sociedad se movilizó muchísimo. Entonces me parece que hay toda una serie de posibilidades y de intersticios sobre los cuales uno tiene que trabajar, sobre los cuales uno tiene que ir horadando, así como lo hacemos cuando vamos a escuelas, si uno de los temas que más nos gusta a nosotros para trabajar en escuela, nosotros vamos a escuelas, ¿no? Nosotros digo la fundación. La fundación va a un montón de escuelas. Y a las que queremos ir siempre son a las escuelas no armenias. Porque es otra llegada, porque es un tema nuevo, porque... En cambio, a veces también nos pasa esto. Muchas veces las escuelas de comunidad, las escuelas armenias, que hay unas cuantas en la ciudad de Buenos Aires y en provincia, ya vienen trabajando estos temas, entonces...
es una carga, ¿no? A veces el genocidio también se puede volver una carga en los niños y en los chicos. No sé, lo estoy pensando también para los colegios, para los colegios comunitarios que tienen un genocidio atrás, en sus espaldas. A veces se vuelve una carga, o se vuelve aburrido, o se vuelve otra vez con lo mismo. Bueno, de ahí que abrirlo, compararlo, jugar con esto que decía Paula, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué se puede ver? Ojo, y las mujeres acá, y las mujeres allá, y me parece que es una tarea a realizar, a hacer, no está todo hecho por suerte, porque si no nos quedaríamos sin trabajo, pero digamos, me parece que está bueno poder hacerlo. Igual no sé si te respondí, creo que no, pero bueno, no lo sé, no lo tengo tan claro, me puse a hablar. Sí, es que hay muchísimas preguntas que pasan, por ejemplo, hay algunas que vuelven a la situación del pasado, o sea, preguntan por qué digamos, logra ser un país independiente recién en 1991. No es un país, perdón, ya ahí me pongo medio prosoviético. No, no me pongo prosoviético, pero no leemos los 70 años de la República Socialista Soviética de Armenia. Hay grandes avances en la República Socialista Soviética de Armenia, hay grandes pintores, hay grandes poetas, hay músicos. Utilicen música los niveles, nivel inicial, nivel primario, pueden utilizar música para trabajar. Poemas, poetas armenios. No me pregunten mucho de eso porque no es lo que más manejo, la verdad, les soy sincero. Pero hay material, hay grandes escritores y la música, por otro lado, si bien uno la puede catalogar como muy del terruño, cada lugar tiene su propia música, por otro lado es un idioma universal, uno le pone música a los chicos y los chicos escucharán distintos tipos. O hay bandas de rock armenio, hay una banda muy conocida de California, California tiene la comunidad armenia más importante en Estados Unidos, que se llama System of a Down, que es metal, y que los pide del secundario, a mí no me gusta System, me parece no lo termino de comprender, pero les pongo eso y les gusta un poco más. Entonces, sí, dicho sea de paso, tanto la imagen que vos compartiste como System of a Down son recursos que aparecen en los foros de las aulas del curso, que claramente nos hablan de la multiplicidad de lenguajes a través de los cuales entrarle al tema, que como vos bien decís, puede ser la poesía, la literatura, el documental, la pintura. A ver. Acá, ¿cuál vendedor de colectivo, no? Digo, alguien me preguntaba sobre los dos, sobre el 24 de abril y el 24 de marzo, para decirlo así, ¿no? En orden cronológico es el 24 de marzo, 24 de abril, pero en orden cronológico real sería 24 de abril de 1915, 24 de abril del 24 de marzo del 76. Una muy buena obra de teatro que está en DVD, y a ver si ahí va mejor, porque soy bastante malo con esto. Una muy buena obra de teatro, Un mismo rol verde, escrita por Claudia Piñeiro, que era muy amiga de Luisa Jaira Bedián. Aparte, acá de vuelta, tenemos mujeres trabajando, o sea, mujeres produciendo material. Muy amiga de Claudia Piñeiro, muy amiga de Luisa Jaira Bedián, que a partir de los relatos que le contaba Luisa a ella, escribió una obra que terminó siendo una obra de teatro, que está buenísima, que está, no sé si está colgada en internet, tengo miedo ahí de decir sí o sí no, pero que estaba en DVD, en última instancia se puede gestionar para ver en los colegios. ¿De qué habla esa obra? ¿De por qué trabajar estos temas vinculando un mismo árbol verde? Es vincular el genocidio armenio con la última dictadura cívico-militar a partir de una expresión artística. Donde dos mujeres, madre e hija, no cuento más porque si no la spoileo, tensionan toda una charla, o una no charla, como que un no diálogo, a partir de una ausencia. Me parece que eso es central para tener en cuenta. A lo que quiero llegar con esto, más allá de si la charla gustó o no gustó, lo que sea, es que hay material. Que el gran problema que tenemos nosotros como docentes es que no tenemos tiempo muchas veces. Ahora tenemos un poco de tiempo. Bueno, no sé, no, tampoco. Después de acá tengo otro Zoom, ¿sabes? Estamos medio quemados. Pero el problema a veces es que no tenemos tiempo o que no tenemos la tranquilidad para sentarnos a buscar estos materiales. Bueno, hay gente que se hace, o sea, se busca, o se puede consultar
Yo he llamado a especialistas para que vengan a dar, no estos temas, pero digo temáticas más vinculadas con cultura indígena. Yo mucho de cultura, conozco el genocidio indígena, tesis de doctorado sobre eso, pero después sobre aspectos espirituales o cosmovisión, todo eso, buscaba personas que sepan más y no me voy a poner. Y eso nos está permitido. O sea, que en los colegios en general eso está permitido, está avalado y está muy bien visto que venga. Entonces, nada, jugar ahí de puente que nos puedan unir, digamos. Y Alexis, mira, hay otro grupo de preguntas que tienen que ver. Vos mencionabas recién la cuestión de la resistencia. Decías mención a la resistencia que tiene que ver con una decisión de negarse a aceptar un nombre o una resistencia directamente ya armada. Pero hay otro grupo de preguntas que apareció en la charla, a partir de la charla, que tiene que ver con, y también la habían dejado previamente las y los cursantes, que tiene que ver con en qué medida pensás vos que justamente la cultura, o sea, la reivindicación de la cultura y las tradiciones armenias pueden pensarse en clave resistente. O sea, ya no la resistencia del pasado, sino si podemos pensar que esa reivindicación cultural también es o no, o en qué medida una forma de resistencia. Te doy vuelta a todo lo que. O sea, doy vuelta a la pregunta. Si las. La pregunta sería: ¿por qué realizamos y mantenemos y conservamos ciertas prácticas culturales tradicionales? Si lo hacemos con un objetivo. Y acá voy a usar la palabra político en el sentido más abierto y positivo del término. Si lo hacemos con algún sentido, con un sentido político de resistencia, yo diré, bueno, es una posibilidad. Yo no sé idioma armenio. Pero saber el idioma armenio, ¿me haría más armenio o más humano? ¿O no? ¿O me haría? Porque el otro problema acá es que repetir ciertas prácticas y ciertas tradiciones en una suerte de exacerbación de nuestras propias prácticas culturales, lo cual nos lleva a los victimarios más que a las víctimas. Estoy diciendo recontra, esto es polémico, así para decirlo, pero digo, si yo estoy repitiendo prácticas culturales para conservar, porque me hacen bien, porque es una forma de resistir, porque me acuerdo de mis abuelos, porque puedo reclamar, porque me da conocimiento, porque me permite pensar y conocer a otros que tienen otras diferencias, bárbaro. Estamos como una. Porque estamos con una mirada política en donde los derechos humanos, hay que volver a los derechos universales, a los derechos humanos, están avalados. Si yo estoy llevando adelante prácticas culturales por el simple hecho repetitivo, o peor aún, por un hecho que está bien, que nos consideran tanto pueblo oprimido, pero que tenemos que resistir, y que somos mejores, y que los armenios somos esto, y que somos buenos, y que somos trabajadores, y que somos inteligentes, y que somos lindos, y que lo que sea, entonces me pongo por arriba de otros, ahí. ¿Sabes qué? Andá con tu práctica cultural, no es resistencia, andá con tu práctica cultural, te doy un abrazo, no es lo que me interesa a mí, no es lo que me representa, y aparte me parece que no es, es no haber aprendido, punto. O sea, así muy violento, pero no haber entendido que el problema no son los armenios, el problema es la forma en la que el Estado se consolidó en ese lugar, tampoco son los turcos, es la forma en la que el Estado se consolidó en ese lugar. En la forma en la que el Estado o un grupo, porque tampoco vamos a poner que no hay responsables, no, hay responsables con nombres y apellidos, pero es la forma en la que esos Estados. El nieto de Yemal Pasha, creo, o Estalat, uno de los dos, ahora no me voy a acordar cuál de los, digo, pide perdón por lo que hizo su abuelo. O sea, esa es una ruptura del orden. También como puede haber prácticas nuevas, que son mucho más, que son resistentes también. Digo, o que tienen una resistencia. El rock system no es una práctica tradicional armenia. Es un rock heavy que usa a veces bases armenias, o sea, unas tonalidades armenias de fondo que son lindas y demás, pero ahí están resistiendo desde otro lugar. Cultural, sí, cultural, claramente. Eso es cultura. Y eso nos deja, digo, vuelvo, me parece que hay que ser cuidadosos con no pasarnos de, ¿no? Como no querer ser, no querer defender las cosas con las que uno considera utilizando las armas de aquellos que violaron y mataron. ¿No? O sea, y ahí es una línea delgada de la cual, por suerte, digamos, uno puede reflexionar y puede volver, creo yo que puede volver.
También es cierto que nosotros somos, digamos, sociedad civil, para decirlo así. Somos parte de comunidades, de organizaciones, de instituciones civiles. Por lo tanto, tampoco tenemos el peso y el poder que puede tener un Estado. Independientemente de eso, yo banco las prácticas tradicionales en tanto resistencia, en tanto me hagan bien, y en tanto me permitan seguir comparando con otras, o sea, me permitan seguir abriendo mi identidad. No creo en la identidad en términos singulares, ¿no? O sea, que las identidades son... Bueno, es una pavada, porque esto es antropología básica, ¿no? Las identidades... Lo aprendí después, porque lo hice cuando de más grande. No en historia lo aprendí, esto lo aprendí más en antropología, pero ahora, las identidades son situadas, contextualizadas, cambiantes, fluidas, y eso está bueno. Eso es lo único bueno que le reconozco un poquito al posmodernismo, ¿no? Que nos permite movernos un poco más. Después tenemos que seguir comprometidos con los derechos humanos, o sea, como ente, como mirada espinal. Uh-huh. Alexis, y para seguir un poquito la línea en relación con los recursos, mencionabas el arte, la música, y mencionabas que bueno, es un elemento que también ayuda a visibilizarlo, y hay una pregunta concreta sobre si existen cómics que trabajen el genocidio armenio. Ayer me llegó uno. Sí, hay cómics. Había uno en castellano. Ay, se me fue el nombre. Si alguno me manda, si alguno de mis colegas armenios que puedan estar llegando... Sí, después no te preocupes que... Si alguno me manda, pero había uno que se llamaba... Así está el país, ¿no? Es sobre el caso de Telirian, de Solomón Telirian. Bueno, lo tengo. Encima lo peor de todo es que me lo pasaron, lo bajé todo, así que después se los paso. Podría ser como una búsqueda mientras hablo de otra cosa, pero... No, pero igual de todas maneras estamos... No va a funcionar esto de querer buscar algo mientras hablo. No, vamos a transmitir eventualmente. Tenemos la posibilidad de seguir nosotros con las y los cursantes, seguimos en contacto en las aulas, así que hemos compartido links, hemos compartido materiales, así que a posteriori tenemos la posibilidad de derivar algún recurso más. La verdad que siguen apareciendo preguntas en relación con el juicio y demás, pero para ir cerrando, hay una serie de preguntas que tienen que ver con la perspectiva educativa, y pregunta una docente si estaremos los docentes de la actualidad preparados para fortalecer la memoria histórica de los estudiantes. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí. De la que tengo que creer en algo. Yo creo que sí, yo creo que estamos preparados. Vuelvo con lo que dije hace un ratito, están todos los que empezaron, no se fue casi nadie, en la plataforma, por lo tanto hay un interés. Me parece que una de las cuestiones está en conocer las historias. Parece muy de... Esto se puede hacer en primaria tranquilamente. Conocer las historias familiares para ver por dónde podés canalizar y por dónde podés trabajar estas temáticas. Las historias... Suena horrible lo que voy a decir, pero digamos... hace un tiempito... Esto como así una anécdota. Hace un tiempo en Buenos Aires se elegía la sede de las Olimpiadas y una de las posibilidades era que sea Estambul. Entonces todas las armenias salimos, no, Estambul no, Estado genocida, bla, 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 bla. La otra posibilidad era Tokio y no me acuerdo cuál era la otra posibilidad. Y la verdad es que los tres estados, eso sí me acuerdo, los tres estados tenían sus propios genocidios. Japón en Manchuria, bueno, Turquía en Estambul, Turquía con el genocidio armenio y el otro estado que ahora no me acuerdo cuál era, entonces... Las temáticas traumáticas atraviesan un montón de sociedades, no solamente la nuestra argentina, la armenia, la judía, la ruandesa, atraviesan un montón. Entonces, trabajar un poco con esas sensibilidades, sin entrar de lleno ahí, ¿no? Pero sí trabajar con esas sensibilidades particulares. Me parece que se puede, sí, me parece que estamos capacitados. Y si no, vuelvo con lo que dije, si hay temas que a uno no le gustan, asesórense y busquen personas que puedan darlo. No dejen de dar las cosas porque no nos gustan. A mí no me gusta dar historia económica. La doy porque tampoco voy a buscar a alguien que le guste historia económica, porque en general a nadie le... No sé, mentira, tal vez a alguno le gusta la historia económica. Pero, esto, historia de la espiritualidad, o la espiritualidad en los pueblos originarios. Yo no tengo idea. Busco a alguien que me asesore. Como todos saben, esta es la parte en la que me pongo así, como todos saben, estoy en mi casa. Voy a abrir la puerta en este momento del escritorio, porque alguien tiene que entrar. Pero, y mientras, Paula, a la cual voy a seguir escuchando, me va a hacer una pregunta más. Sí,
Sí, a ver, como para ir cerrando, la verdad es que han aparecido preguntas que vuelven y recuperan sobre tópicos centrales que vos fuiste mencionando en relación con esto, con el silencio, con las resistencias, con la perspectiva de género, con la cuestión de la diáspora, con la pregunta en relación con la prevención de acontecimientos similares a futuros y el rol de la educación en estos procesos. Claramente no vamos a tener la posibilidad de ahondar en cada una de esas nudos temáticos, problemáticos. Vuelven a la preocupación por los niños, pero como decíamos, siempre está la posibilidad de seguir en contacto y seguir derivando a fuentes de información, a recursos como los que vos compartiste, los que podamos seguir difundiendo a las y los docentes, así como los sitios y los proyectos educativos que tienen este desafío, como vos bien decías, de pensar la particularidad de cada acontecimiento histórico y al mismo tiempo lo que los vuelve un fenómeno común a estudiar y que amerita que entre en las escuelas, aún con las dificultades que pueda generar. Me parece interesante. Son fenómenos universales, ese es un punto. O uno los toma como fenómenos particulares y finalmente terminan siendo universales a la historia contemporánea, ¿no? No es esto de atemporalidad, histórico, no, nada de eso. Somos historiadores, o por lo menos soy historiador, un poco antropólogo, pero historiador. No, son fenómenos universales. Camboya, Ruanda, Holocausto, armenios, ex Yugoslavia, me estoy quedando corto, pueblos originarios en la Argentina, en Canadá, en Estados Unidos, estoy pensando en los tópicos así, Manchuria, son fenómenos universales. Camboya, ya lo dije, la cinta Gonzalito para ver si lo repetí, creo que lo repetí, pero vuelvo. Ahí lo que hay que estudiar es los estados occidentales. ¿Cómo se confunde? Bueno, Stalin en Ucrania, digo, para tampoco pensarlo solamente en términos del capitalismo, que lo podemos trabajar desde el capitalismo, pero también desde las formas deterministas de evolución, las cuales odio. Uno tiene que odiar algo, ¿no? Bueno, me parecen terribles enseñar desde ese lugar. La idea de evolución. ¿De qué evolución estamos hablando? Estamos encerrados en nuestras casas. Evolución. O sea, está muy lindo poder tener contactos por internet, pero estamos encerrados producto de una forma particular de producción y de avance, no del Estado solamente, sino de la tecnología y sobre la naturaleza, que genera estas disrupciones. En el caso de actuar. Pensemos también cómo se generaron los estados nacionales modernos y cómo homogeneizaron y crearon unas identidades únicas que hoy se rompen, se empiezan a caer a pedacitos. La Argentina en ese sentido es un país muy interesante para estudiar. Es de punta. La Argentina es el país que juzgó a sus propios genocidas en la última dictadura cívico-militar. Argentina, con sus contradicciones brutales, reconoció en parte, tiene políticas contradictorias con respecto a los pueblos originarios, y dimos un curso hace un tiempo sobre el genocidio de los pueblos indígenas en el Ministerio de Educación, mientras teníamos, y al poco tiempo teníamos un ministro de Educación que decía una nueva conquista del desierto, pero esta vez con lápiz, no me acuerdo la frase textual. Entonces, es contradictorio, pero por lo menos pasa algo, ¿no? Hay movimientos. Las veces que, y esto es casi sintomático, ¿eh? Las veces que vamos a dar charlas, ahora sí presenciales, terminamos hablando de todas las dinámicas y todas las dinámicas genocidas que se han dado a lo largo de la historia. Y siempre lo que está de base es una forma de expansión estatal de corte europeo o eurocéntrico, no para situarlo solamente en Europa, sino ahora ya ampliado, pero dentro de esta idea de la evolución o el progreso. Ahí sí soy escéptico y me mantengo en mi escepticismo, pero creo que la enseñanza, o la educación mejor que la enseñanza no me gusta, que la educación es un valor siempre rescatable, ¿no? O sea, la educación nos parece así como una frase, un eslogan medio político, pero digo, la educación es lo que nos permite en el sentido de ida y vuelta, en el sentido de escuchar las diferencias, en el sentido de valorar esas diferencias, es lo que nos va a permitir en algún futuro tener una sociedad sin,
estas prácticas violentas, genocidas o el crimen de lesa humanidad, o como quieran llamarlas. Buenísimo. Me parece que, como para ir cerrando, hay una cuestión que quisiera retomar, que tiene que ver con algo que vos planteabas, que tiene en relación con la necesidad de que, por supuesto, pensemos en lo que es la diferencia, la diferencia de un país que pueda tener un juicio probado, avanzado, como piso firme y terreno desde el cual partir, y vos mencionabas los casos que tenían ese contexto y ese terreno desde el cual enseñar, respecto de los que carecían de ese proceso y que en todo caso tenían por ahí un juicio de verdad. Entonces, eso marca coyunturas completamente distintas. Teniendo en cuenta que justamente no alcanza en todo caso con... mientras eso avanza, y uno espera que sigan avanzando los procesos que vayan en contra de los negacionismos y se terminen probando los crímenes efectivamente sucedidos, me parece que es interesante lo que vos planteabas en relación con la discriminación como transversal a la sociedad, y que en esa dimensión la batalla cultural, la batalla educativa, tiene muchísimo para aportar en relación con esa trama social que pueda percibir esa diferencia, como vos bien dijiste, no como amenaza, no como peligro, no como estigma y fuente de xenofobia y de racismo, sino como riqueza. Y creo que en eso el rol de las y los docentes tienen muchísimo para aportar, como efectivamente vemos que sucede en las aulas. Así que la realidad es que han quedado cosas por fuera del tintero, seguramente en el modo en que fuimos agrupando las preguntas del panel, de las que fueron apareciendo acá y algunas que quedaron por fuera. Como les decíamos, vamos a tratar de ir recuperando materiales y transmitírselos, pero debemos ir concluyendo. De todos modos, le vamos a hacer... llegar también, les digo a quienes nos están escuchando, los links también de las videoconferencias de las ediciones pasadas del curso, que seguramente también van a ser de su interés y que son de temáticas afines, pero distintas, también como complemento. Esta videoconferencia y esta charla, este encuentro, este diálogo también que tuvimos va a quedar grabado. Y todo esto va, aún con la clase finalizada, vamos a tratar de ir recuperándolo en las aulas. Yo la verdad que agradezco profundamente a todas y todos los que están ahí del otro lado, Alexis, y la verdad es que estamos muy contentos de haber podido sostener este intercambio, y simplemente que quisiera dejar un aviso que tiene que ver con que en el marco del dispositivo Seguimos Educando, los días jueves, en el horario de 14 a 16 se está destinando el espacio a secundaria, al ciclo orientado, en Canal Encuentro, y ahí va a haber destinado a la materia de formación ética y ciudadana, se está trabajando el tema genocidios, profundizando el tema genocidio armenio, holocausto y otros genocidios y su vínculo con el presente, con lo cual quisiéramos también invitarlos e invitarlas a seguir esos materiales y seguir profundizando en todos estos temas que nos competen. Así que bueno, gracias Alexis, gracias a todas y a todos. Bueno, gracias a todos y a todos también, los que pudimos disfrutar. El agradecido soy yo nuevamente, Paula, a todas, a todos los que hacen este curso, a todos los que hacen el Ministerio de Educación, y a ponerle el hombro. Falta poco, extraño muchísimo el aula, tengo mucho temor de que a estar acostumbrándome a hacer esto, y no mucho más que eso. Digo, hace rato que no extraño ya trabajar, mucho, y creo que a todos nos está pasando un poco lo mismo como docentes, y eso, a ponerle el cuerpo y a salir para adelante. Se puede. Sí se puede, diría, fue un chiste, te juro fue un chiste. Sí se puede, nada, eso. Gracias. Bueno. Me muteo. Perfecto, bueno, damos por concluida este encuentro y nos vemos en las aulas virtuales.